Hola, ¿cómo están habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y detrás de mí, allá, en un pobrecito rincón, hay un hombre picando piedra. ¿Por qué pica piedra ese hombre? Ustedes se preguntarán. Está picando piedra porque se va a casar. Porque se va a casar y es lo único que puede hacer para mantener a su familia. ¿Qué pasó, Mr. Hongo? ¿Que se me va a casar? Pues sí, mi Link, ¿tú crees? Pues ¿qué otra me queda, Link? ¿Qué otra me queda? Me traes una muchacha buenota a este lugar. Es la única buenota que hay en la aldea. Pues me tengo que casar con ella. A fuerzas, mi Link, a fuerzas. Está bueno, señor. Está bueno. Cada quien puede tomar sus propias decisiones. Ándele, píquele piedra, que yo voy a cumplir con lo que usted me encargó. En el capítulo pasado me dijo Mr. Hongo que se iba a casar, pero no tiene quien lo case. Necesito un sacerdote, él es bien devoto, así que necesito irle a conseguir a un sacerdote. Dice él que los Zora normalmente tienen buenos sacerdotes, sacerdotes de calidad. Cobran bien caro seguramente, pero pues serán... ¿Vieron eso? ¿Vieron como una especie de luz? ¡Uy! ¡Oh! Creo que es un Kolog. Creo que es un Kolog. ¿Dónde? Aquí está la florecita, yo me bajo. Yo me bajo, con permiso, ahí va. Y luego me bajo para acá. Tengo que agarrar esa mendiga flor. ¡No! Ya la regué. Bueno, ni modo. Se me ocurrió saltar. Pensé que podía bajar saltando, pero no. Saltar solamente sirve para subir, pero no para bajar. Lección aprendida. Vámonos a buscar al sacerdote ese. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Este bosque se ve muy sospechoso. ¿Acaso será el bosque del que hablan las leyendas? ¿Qué? ¿No han escuchado la leyenda? ¿En serio? Dicen las malas lenguas que por este bosque rondan unos gigantes y esos gigantes protegen un tesoro valiosísimo. Así que, ya que estoy aquí, no pienso largarme hasta que no haya encontrado dicho tesoro. Digo, no es porque yo sea ambicioso, pero pues me gustan los tesoros, ¿no? A mí me gustan bastante. ¡Ah, ñeñe! ¡Ah, ñeñe! Mira nada más, tanto kilo de flojera. ¿Cuántas toneladas de flojera tendremos ahí? No lo sé, pero sí deben ser bastantes, ¿no? Tantos... ¿Qué es eso? ¿Vieron como que algo cayó del árbol? ¡Qué loco, ¿no? Se vio bien loco, como que algo cayó del árbol y se largó. ¿Ok? Este changote yo me lo voy a tener que reventar. ¿Qué reventar? Le doy puros en la entrepierna. Mira, toma, 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 para que te acuerdes de mí toda tu vida, mono. Toda la vida, toda, toda. No, no me pises. No me pises, ¿qué crees que soy, cucaracha? ¿Me viste cara de cucaracha o qué te pasa? Muerto, bien, esa es la clave del éxito, ¿saben? Niños, niños, aprendan la lección. Si quieren matar gigantes, nada mejor que picotearles la entrepierna. Nada mejor que eso. Frutas, frutas, uñas, frambuesita. Otra frambuesita, otra uña y un coco. Porque le pegué en los cocos, ¿no? ¿Sí entendieron por qué le estuve picoteando? Bueno, ok, mal chiste, ya. Larguémonos de aquí. Tenemos que llevar esto. Y esto, si no me equivoco, lo ten... ¿Qué se escucha? ¿Son las armas? Creo que sí, ¿no? Las armas hacen como una especie de sonido de... de brillo. Pero creo que nada más es eso. No es porque sea algo importante. Ahora, este orbe es importante para descubrir el secreto del tesoro escondido de la montaña que está allá en la parte de arriba. Esa banderota se ve tan obvio. Se ve tan obvio que está arriba de esa montaña. El único asunto es, tendría que encontrar la forma fácil de subirme. A ver, voy a ver si puedo subir por aquí. Puede que pueda subir. Puede que pueda, puede que pueda. Puede que pueda. Puede que pueda ser. Como no tengo nada que hacer, no me queda más que cantar estupideces, ¿no? Porque no me queda nada más. Oh, vean eso. Ese lagarto. No, 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 ese lagarto. ¡Oh! Y se fue. Era un lagarto mil vidas. Ese lagarto es bueno, ¿eh? Te deja hacerte una poción bastante poderosa que te recupera todos los corazones y más aún. Así que bueno, ni modo, se me fue. Esto lo tengo que poner aquí. Y está hecho, ¿no? Y ya está hecho. Este se pinta de color azul. Y vean que todavía hay otros dos. Significa que faltan otros dos gigantes por encontrar. Aquí lo dice. Las orbes ancestrales que protegen los gigantes del monte Tarán. Tarán, 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 te guiarán hasta la prueba heroica.
¿Eh? Ya llevamos un gigante. Se pone la prueba heroica activa. ¡Válgame! Me faltan dos gigantes más. ¡Ah, la ciudad de los Ora! Hace mucho tiempo que no venía para acá. ¡Qué nostalgia! ¡Qué viejos tiempos cuando la serie de The Legend of Zelda apenas comenzaba! ¿Cómo olvidar a esta chica de la tienda? ¿Cómo olvidar a este pobre señor que se estaba muriendo de hambre porque no tenía clientes? Yo los ayudé a todos ellos al comienzo de la serie y hoy me siento feliz y conforme. ¿Quién pensaría que tendría que volver algún día? ¡Nadie! ¡Nadie lo pensaría! Pero bueno, para echarle la mano le voy a comprar unas flechas que aparte a mí me hacen falta. Ahora lo que tengo que hacer es buscar al sacerdote que case a Mr. Hongo y a Kaene, que es la buenota, de la aldea de Arcadia. Y si mal no recuerdo, yo me encontré a un señor que tenía intenciones de casar. Está por acá arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabían que yo era novio de Mifa? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Pues sépanlo, Tengo mi encanto con las pececitas. Mi encanto con las pececitas. ¡Soy tremendo! ¡Soy tremendo! ¡Hola, señor! Se llama Caporén. Vean, su nombre empieza con K. ¡Qué barbaridad, señor Caporén! ¡Lo ocupo, señor! Si en tu viaje te topas con alguna pareja que desee casarse, me gustaría que me avises, mi Link. Por favor, estoy viejo y quiero casar a alguien antes de morirme. Señor, está de suerte. No sabe, no tiene ni la más chiquita de las ideas. Hoy está de suerte porque le tengo a una pareja que tiene intenciones de casarse. Alguien te necesita, viejo. No te sientas inútil. Alguien te ocupa el día de hoy. No sabes cuánto tiempo he estado esperando esas palabras. Dame más detalles, rápido. Pues mira, así, y asá, y acá, y luego, y va, y luego, entonces, y después, en la aldea de Arcadia. Y en cuanto al lugar, déjame que piense, porque pues la aldea Arcadia está en la región de Acala y pues está lejos, mi Link, está lejos. ¿Cómo que está lejos, señor? Si está aquí arribita, la región de Acala está cerca. Pero yo estoy viejito, Link. Tienes que entenderme. Yo ya no estoy como en mis tiempos de juventud, cuando seducían las muchachas. ¡Ya no llego! ¡Ya no llego, Link! Compréndeme. Pero está bien, está relativamente cerca, así que será un placer ponerme rumbo hacia aquel lugar. Ponerme rumbo. ¿Estás bien solo o quieres que te eche una mano? No, no te apures, Link. No te apures. Yo solito puedo llegar. Mientras haya agua donde pueda nadar, creo que soy lo suficientemente fuerte. Allá nos vemos, ¿eh? Le llegas. Sí, viejito, no se preocupe, nos vemos en la aldea. Estos viejos, de veras. Vaya, 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 mira nada más quién encontró al segundo gigante. Kilos y kilos de flojera. Aunque el otro estaba rodeado por un montón de bokoblins. Y este está solo, hasta me da lástima. ¿De veras no tienes nadie que te proteja, mono? Solo por eso, gentilmente le daré un flechazo de hielo en la entrepierna. Para que viva. ¡Se le congeló el tilín! ¡Le acabo de congelar! ¡Ay, ay, ay! ¡Muérete, mono! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Tengo que picarle! ¡Pícale, pícale, pícale! Antes de que se dé cuenta de quién está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso sí que debe doler! ¡Madre mía! ¿Pero qué pasó? Puros picotazos en el otro por lo menos me alcanzó a picar una vez. Digo, a pisar una vez. Este no hizo nada. Creo que más bien, él en vez de enojarse, como que le gustó, ¿no? Tanto picotazo en la entrepierna, como que ya terminó gustándole. Pobre mono. Pobre mono. Yo me llevo esto. Aunque tampoco estaría de más llevarnos la miel. La miel es buena. La miel es buena para craftear cosas. Así que me llevo esta orbe. Y tenemos que volver a subir hasta allá arriba. Y por eso voy a sacar mi velocidad flash. Bien, llegamos. Sanos y salvos. Segunda orbe puesta en su lugar. Me pregunto qué pasa si la pongo en uno azul. Pues yo creo que nada, ¿no? O sea, simplemente se pondría y no haría nada. Tendría que quitarla de allí forzosamente. Ya nada más me falta la de este punto. Una orbe más. Un gigante más. Y será todo. Epsilon, cazador de gigantes. ¡Wow! ¡Qué bonita vista, ¿no? Una aldea toda redondita. Aunque esto más que aldea parece una colonia. Nada más tiene 2, 4, 6 casas. Y ya eso es todo en medio. ¡Oh, mira! Esto no estaba cuando me fui hace ratito.
A la efinge de la diosa le pusieron acá un piso de maderita. Le pusieron una fuente. ¡Oye! ¡Se ve bonito! ¡Se ve bonito! Y cada vez les va quedando mejor. ¡Que va, mi Cadunia, eh! ¡Te está quedando bien! Gracias, mi Link. Es todo un placer hacer tratos contigo. De nada, Karif. Digo, Cadunia. Perdón, te confundí con el cabeza de hongo. Bien, sigue chambeándole, eh. Sigue chambeándole. Por cierto, ¿y el cabeza de hongo dónde está? ¿Ya no hay piedras? Él siempre estaba picando piedra de este lado, pero... ya no hay piedras que picar ahora. ¿A qué se va a dedicar el pobre diablo? ¿Dónde está? Ah, aquí está, míralo. Tremendo, ¿eh? Ya coqueteando con la chica. ¿Qué tal, mi Karif? Oye, cabeza de hongo. Te estoy hablando, hombre, hazme caso. ¿Qué hay, mi Link? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? Me enviaste a un Sora. Aprecio tu dedicación, mi Link. Me dijo que antes de jubilarse tenía ganas de casar a alguien. Pues aquí está la oportunidad, ¿no? Aquí está la oportunidad. Trabajó como sacerdote muchos años y se llama Caporel, así que pues cumple los requisitos, ¿no? El viejo racista no va a tener pretextos para correrlo, mi Link. Así que te doy las gracias. Créeme que si pudiera te besaba las patas, mi Link. Pero no puedo porque está mi novia aquí y no quiero rebajarme tanto. Así que, bueno, a ti nada se te pasa, Link. Eres la onda. Eres un dios, mi Link. Eres todo un dios. Tenemos pensado hacer una pequeña celebración. Nada del otro mundo. Cositas por aquí, por acá. Diamantes en las esquinas. Pisos de oro. Ya sabes, ¿no? Cosas sencillas y humildes. Aunque para eso tendremos que invitar a alguien, supongo. ¿A invitar? ¿Precisamente a quién tienes en mente, Mr. Hongo? Supongo que pues al jefe, ¿no? Al jefe Karud y a mi compañero del trabajo, Karad. Pues ellos me mandaron para acá en primer lugar, ¿no? De no ser por ellos, nunca hubiera conocido a la buenota. Digo, a Kaine, perdón, mi amor. No te llamé buenota, no. Si no estuviese tan ocupado con los preparativos, iría a decírselo en persona. Pues la verdad me da flojera, mi Link. La verdad, te voy a decir la verdad, soy bien holgazán. Ya piqué piedra durante muchas semanas. Échame la mano, ¿no? Ve a avisarles que si vienen a mi boda, que los invito formalmente. Tú no pareces estar haciendo gran cosa, aparte te ves bien holgazán. Yo sé que tendrías que estar matando a Ganondorf, pero pues no se nota que estés haciendo nada, mi Link. Así que pues te me vas y me invitas al patrón y al amigo. Dame alguna pista de dónde están. No sé, mira, Link, no te hagas el menso, no seas... Ok, ¿para qué quieres una pista? ¿No sabes que el jefe y Karad siempre están en la aldea Telia afuera de tu casa? Como si no supieras que se la pasan afuera en tu jardín, mono. Ya, ándale, ve. Apúrale. Ok, tranquilo. No te me enojes, Mr. Hongo. Si yo nada más lo dije de broma. Hombre, esta gente no sabe de bromas. Bueno, iremos para allá. Ah, perdón, vieja, perdón. Ah, mi casita. No hay lugar como el hogar. Aparte, no están estos tipos aquí afuera de mi casa. Así que primero me voy a meter. Me voy a echar un sueño. Vean, creo que no habían visto mi casa, ¿verdad? Bueno, o sea, sí la habían visto, pero no últimamente. Ya tengo aquí las tres armas legendarias. Bueno, las tres armas de los campeones. Tengo la de Daruk, tengo la de Urbosa y tengo la de Mifa. Tengo el arco de este mono que me cae mal. ¿Cómo se llama? Revali. Tengo el escudo Ileano, tengo el escudo de Urbosa también, es este que está aquí. Y tengo un escudo colosal, que se lo quité a un centaleón muy poderoso. Y me lo quedé como trofeo, ¿no? Hasta la mañana, vamos a amanecer aquí. Y esperemos que cuando me despierte, pues ya estén los viejos estos que se la viven afuera de mi casa. ¿Por qué? No lo sé. No sé, de veras. Trato de hallar una explicación lógica. Les agradecería a todos ustedes que me dijeran, a ver, ¿ustedes por qué creen que estos tipos se la pasan viviendo en su jardín? ¿Qué tiene mi jardín que ellos están felices? Tal vez debería quitar la fogata esa que está afuera. A lo mejor eso es lo que atrae, ¿no? Los atrae como a las moscas. O algo parecido. Hola, señor. Me mandó Karid, el cabeza de hongo. ¡Días! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Karid se va a casar y me invitó a su boda. ¡Ay, qué buen gesto de su parte, Virusama! Virusama. Tienes razón, será mejor que vaya. No es justo, no es como si tuviera algo mejor que hacer por aquí, digo. Vivo en tu jardín, no hago nada, como bichos y cosas raras. Debería ser millonario, pero no lo soy. Me voy a empacar e irme hacia la casa de Karid. ¡Oh, Virusama! Por favor, por favor, gracias, ¿eh? Por ahí les dice
a Karid que si le ofrece una casa en Arcadia, porque ya caigan la de mi casa, monos. Ya estuvo bueno. También se lleva al fulano ese. ¡Ya era hora! Gracias por largarse de mi casa. Espero que no regresen nunca. Que les guste la aldea de Arcadia y que se queden a vivir allá. ¡Hay muchas casas! Bueno, de hecho no, solamente hay 6. Pero pues ahí todos apretaditos viven bien. Además, pueden vivir con Karid. Yo estoy seguro de que él les da... ¡Ay, se me cerró la puerta! Él les va a dar lugar en su casa. Aparte va a estar muy solita con él y con... ¿Caene solitos? Como que va a estar muy sola. Hace falta 2 imbéciles que estén saltando por ahí como idiotas. ¡Oh! De aquel lado se ven unas banderas muy... Pero muy sospechosas. Así que lo más seguro es que de ese lado esté el otro gigante. Y estoy viendo que este sí tiene bokoblins alrededor. Ahí está el bokoblin. Lo ven, ¿no? A través de la hierba. Está tratando de agarrar algo. Una varita de electricidad. Pero no la puede agarrar el menso. No sé si es porque está tonto o simplemente la está cuidando o algo por el estilo, ¿no? El asunto es que a este me lo tengo que reventar antes de que les avise a los demás. Bien. Bien. Nadie se dio cuenta. De hecho, aquí creo que lo que me convendría sería ponerme mi ropa sigilosa. Ya saben, la ropa del sigilo. Aunque parezco niña con esta ropa, pero bueno, ni modo. Son gajes del oficio. Si no queremos levantar sospechas, tenemos que irnos con esto. Así avanzando, feliz y contento. Contento y feliz. Hay un bokoblin ahí justo en las piernas del gigante. Voy a llegarle por atrás. No va a saber ni cómo. ¡Ni cómo! Muerto, bien. Ahora, ¿quién más? ¿Qué me dropeaste? Aquí hay otro que le está gritando a una carreta. De veras que estas cosas están tontas, ¿eh? Le grita a una carreta como si tuviera vida o algo así. Me llevo uno de sus bastoncitos, aunque el bastón no me sirve de mucho. Creo que este lo voy a aventar para allá. No me sirve de todos modos. Y aquí hay un arco que no me sirve tampoco. Vamos a buscar más bokoblins. Tiene que haber más bokoblins por estos lugares. ¿Esto qué es? Escudo de madera. No me sirve el escudo de madera. Bokoblin. Ahí hay uno. Y aquí hay otro. Creo que primero mataré. Oh, ahí hay uno que está haciendo como rondines. De hecho, creo que si peleo con el gigante ya, ya no me ven ellos. O sea, ya puedo pelear contra el gigante y nadie me va a ver. La espada maestra no la voy a utilizar aquí. Pero lo que sí voy a utilizar es... Oh, es que tengo tantas armas buenas que como que desperdiciarlas con un mono de estos no me dan ganas. Voy a sacar este mandoble. De todos modos, este mandoble no es como que me sirva mucho, que digamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Y Urbosa se lo revienta, ¿eh? ¡Urbosa se lo revienta! ¡Oh! ¡Nada más! ¡Urbosa se lo torció! ¡Urbosa, dale! ¡El tiro de gracia! ¡Perfecto! ¡Qué buen equipo hacemos, Urbosa, eh! ¡Eres tremenda! ¡Eres tremenda! Me gasté mi último ataque de Urbosa, pero valió la pena, porque me acabo de ganar unos filetotes. No me cabe más comida en la alforja. ¿Tengo que comer, entonces? No pienso desperdiciar esto, faltaba más. ¿Salmón o manzana? Pues vamos a echarnos las manzanas, no sirven para nada. ¡Me la como! ¡Sí, cómetela, hombre! Quiero de esto, quiero de esto. Quiero de esto y... ¡Y ya! ¡No puedo agarrarlo más! ¿Qué más me como? Pues ya, ni modo. Se desperdicia todo eso. El arco real dice que es más poderoso que este que tengo aquí. Entonces, tal vez sería buena idea soltar este arco y ver qué tan poderoso es el de acá. Veamos. 53 de daño, no, pues sí, es más poderoso definitivamente. Pero este es más débil y me quedo con este. Este es el que voy a mantener equipado. Una lanza real, bien, me viene de maravilla. Una uña. Y creo que es todo, ahora sí. Nos llevamos el orbe hacia... ¿Dónde era? Yo olvidé en dónde era, es en el centro de esto. Ok, creo que es por aquí derechito. Tengo que irme por aquí derecho si ya veo las banderas. Entonces esto nos lo tenemos que llevar para allá. Rapidín. Hay cosas que brillan en el agua, pero no sé qué sea. O más bien es la varita esta la que está brillando, ¿no? Es la varita la que brilla, pero no sé, creo que no. Con tantas espadas que tengo de electricidad, creo que no necesito una varita eléctrica. Tengo casi todas las armas elementales, nada más me falta una de fuego. Es lo único que me faltaría por conseguir. Un arma de fuego y tendría todas las armas elementales. Ya tengo de hielo,
Tengo eléctricas. Si pudiera conseguir una espadita de fuego, sería la onda. Ponemos esto por acá. Y listo, ¿no? ¿Conseguido? Por favor, díganme que sí. Por favor. ¡Wow! ¿El tesoro era un santuario? ¿En serio? ¡Qué bueno! Es una prueba heroica. Pues, lógicamente tenía que ser un santuario, ¿no? ¡Bien! ¡Lo completé! Yo esperaba algo como dinero o algo así, porque pues estoy pobre de rupias. Muy pobre, tengo que decirlo. No tengo más que 158 rupias. Soy tan pobre, pero tan pobre, que yo esperaba algo mejor que esto, pero pues ni modo. Cuando no te dan, cuando la vida no te quiere dar, pues no te da y punto. Arcadia, un buen lugar para vivir. Llena de casitas chistosas. Está rodeado por agua, por lo que tienes la seguridad de que nadie te va a atacar. O sea, no hay nadie que te pueda atacar aquí. Está completamente aislada la aldea. El único lugar por el que te pueden atacar es por la entrada. Y aparte, entrando, pues está este monote que está protegiendo el lugar. Si alguien viene, pues él se los revienta a todos. ¿A poco? ¿Qué pasó, mono? No te asustes, mono. No estoy haciendo nada. ¡No te voy a matar! Kaduna, reacciona. Perdona, Belín. Es que me asustaste. La verdad, sí se me salió una caca del susto. No te apures, hombre. No te apures. A todos nos duele pasar. A todos nos pueden pasar accidentes como esos. Mister Hongo, acabo de regresar de un viaje épico de invitación a sus jefes. Oye, hazme caso, mono, estás embobado con esa mujer. ¿Qué hay, Milin? ¿Qué pachucas? Los invitaste, gracias por hacerlo, eres tremendo, Milin. Aunque yo sé que no tenías nada que hacer, a ver, espérate. Hoy maté a 3 gigantes, así que no digas que no tengo nada que hacer, hombre. Si yo siempre tengo cosas que hacer, soy un héroe, hombre. Se nota que Karud y Karad, pues, están impacientes y hartos de tanto esperarte, Link. Te tardaste un resto, no sé qué carambas estabas haciendo, Link. Te pasaste de lanza, ¿eh? Todos llevamos horas esperándote, ya estaba anochecer, yo quería casarme en la tarde, pero pues ni Pepe, todo es tu culpa. Ay, ahora resulta que me van a echar la culpa a mí, ¿eh? ¿Podemos empezar la boda ya o qué, Link? Sí, ya, empecemos la boda, pues. Ok, pues llegó la hora. Deséame suerte, Link. Pues suerte, cabeza de hongo, suerte. Que seas muy feliz. Digo, debe serlo, ¿no? Por algo te estás casando. Mira qué bonita boda. Una campanita, una efinge de la diosa y el viejito capoeira diciendo: atención, por favor, la ceremonia va a comenzar. Hoy nos encontramos aquí reunidos para unir en matrimonio a la buenota y al cabeza de hongo. No, espérese. Señor sacerdote, se llaman Kaene y Karid. Ah, perdón, es que Link me había dicho que eran la buenota y el cabeza de hongo. Perdón, me confundí, perdón. A Kaene y a Karid. Karid, en el nombre de la diosa Ilia, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, aceptas a la buena, a Kaene como tu esposa y prometes amarla y respetarla todos los días de tu cochina y marrana vida. Oh, claro que sí, mi monje, la acepto. Perfecto. Caray, ya se me fueron las cabras. Ah, sí, perfecto. Kaene, en nombre de la diosa Ilia, en la salud y en la enfermedad. Perdón, es que me distrae. La verdad, sí está buenota, Link, tenías toda la razón. En la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza, aceptas al cabeza de hongo como tu esposo y prometes que si la diosa los bendice con algún vástago, su nombre se ajustará a la norma de construcciones Karud. ¡Un momento! ¡Estos votos matrimoniales fueron idea tuya, no es cierto, cabeza de marrano! Sí, mi amor, perdóname, ¿tú crees? ¡Un momento! Yo pedí ese cambio y el motivo es muy simple. Son los votos estipulados en el contrato que firman todos los empleados de Construcciones Karud, así que se amuelan. Pues, a mí sí me gustan esos votos. ¡Votos que cumplen con los estatutos! ¡Oh! ¡Con esos votos hasta yo diría que sí! ¡Eso es todo, mis amigos míos! ¡Eso mismo! ¡Ay, esta gente mensa de veras, eh!
¡Ya me arrepentí! ¡No me quiero casar! Bueno, sí. Bueno, sí me caso. Si eso dicen los estatutos, pues acepto, ya que... Perfecto. Me parece perfecto. Bueno, pues... Por el poder que me encomienda la diosa Ilia, yo los declaro... Cabeza de hongo y buenota. Juntos por la eternidad. Les deseo toda la felicidad del mundo en su nueva casa, en su nueva vida como marido y mujer. ¡Ah, qué bonita boda! ¡Bravo! ¡Qué bonita boda! Creo que hoy fue un buen día, ¿no? Hoy fue un buen día. Todo salió perfecto, una buena boda, una nueva aldea construida en Irule, tres gigantes menos en el mundo. ¿Qué más se podría pedir? Todo salió a pedir de boca. Mira, tiene un signo de admiración. ¿Qué pasa, cabeza de hongo? ¿Qué hay, mi Link? Ah, tú. Gracias por asistir a la ceremonia. Me emociono. ¿Estás llorando, cabeza de hongo? ¿De veras? No sabía que eras tan sentimental. ¿Yo? ¿Qué va? Se me habrá metido algo en el ojo. No es que está haciendo aire. Hay hojas volando por todos lados, mi Link. Ahora, la aldea Arcadia, pues ya parece un sitio bonito, ¿no? A mí me gusta. ¿A ti no te gusta, mi Link? A mí sí. La verdad es que si no fuera por ti, aún estaría intentando acabar los cimientos. Te debo una, mi Link. Eres todo un héroe. Eres todo un dios de Irule. Bueno, quédate con esto, por favor. ¡Diamantes por tres! ¡Guau! ¡Eres tan amable, mi cabeza de hongo! ¡Te lo agradezco, eh! ¡Eres tremendo! ¡Eres tremendo! Mi expansión inmobiliaria completada. ¡Guau! Diosa Ilia, gracias por todo lo del día de hoy, que estuvo buenísimo. ¡Qué bien! Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me tengo que despedir por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Wow! Creo que maté a alguien. ¿Perdón? ¿Nadie? Nadie, ¿verdad? No. Qué bueno. Por un momento me emocioné. Por un momento se me pasó la emoción. ¡Qué barbaridad! ¿No tengo orbes suficientes para subirme algo? No, tengo una. ¡Mira, un perrito! ¡Hola, perro! A ver quién parpadea primero. Mírame. ¡Ah, ya perdiste! ¡Menso! Perdiste. ¿Qué? ¿Me quieres o no me quieres? ¡Mira! ¡Me quiere! Nada más porque lo estoy viendo. ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco!